desde Mariche hasta Palo Verde. Ahora, en tan solo 17 minutos, usted, amigo mío, usted, amiga mía, de Mariche, podrá hacer este recorrido satisfactoriamente. Y me están informando que en este momento está arribando el compañero vicepresidente Nicolás Maduro, tras haber finalizado su recorrido satisfactoriamente, y tendremos ahora la ocasión de consultarle cuáles son sus impresiones a la luz del viaje que ha transcurrido en este momento. Es el compañero vicepresidente Nicolás Maduro quien está llegando junto con una comitiva para formalmente, en nombre del comandante presidente Hugo Chávez, dar por inaugurada esta importante obra para la satisfacción de más de 120 mil personas que van a utilizar este sistema diariamente. Con ello, el gobierno bolivariano del comandante presidente Hugo Chávez, aquí ha llegado el vicepresidente ejecutivo. Bienvenido, vicepresidente, a este submetrocable de Mariche. Estamos en vivo para las cámaras de Venezolana de Televisión y con ello queremos dar la bienvenida para la inauguración formal de este sistema. Adelante, vicepresidente. Bueno, primero le damos un saludo a nombre del comandante presidente Hugo Chávez a todos los trabajadores del Metro de Caracas, de Metrocable, Cable Tren, Buscaracas, todo este sistema integrado de transporte de este gran espacio geográfico que es la Gran Caracas, la llamada Gran Caracas, que logró unir con la presencia de nuestro pueblo este gran espacio donde hay más de 6 millones de habitantes. A nombre del comandante presidente Hugo Chávez le damos un saludo a todos aquellos compatriotas de los consejos comunales. Venimos con el compañero Elías Agua, con compañeras ministras, el ministro García Tucen, la ministra almiranta Carmen Meléndez, la procuradora compañera Cilia Flores, los compañeros y compañeras del sindicato del Metro de Caracas, compañeros de toda la vida. Y venimos realmente asombrados, disfrutando la obra de Chávez. Aquí está Chávez. Chávez está aquí con nosotros. Chávez es el metrocable, el cable tren. Chávez es la gran misión, es la misión. Chávez es el niño, Chávez es la mujer, Chávez es el hombre. Chávez somos todos y todas. Chávez es un pueblo despierto, con dignidad. Y por eso desde aquí le decimos al comandante: comandante, atiéndase, cúrese, y aquí lo vamos a estar esperando. Rodilla en tierra. Trabajando, trabajando, trabajando y trabajando todos los días. Así, a defender con el trabajo, con la cultura del trabajo, queridos camaradas. Esto que está aquí es producto del trabajo.